Señor, abre mis labios. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Bendito sea el nombre para tu puerta florida, un lagar para tu vino, y para el vino una viña. Y la viña no te ocupas, y el lagar buena bebida, solo racimos amargos y zumos de amarga tinta. Edificas, Señor, amore, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas y un verde beso de Cristo. Y esta casa que es tu pobre, este mi cuenco de arcilla, esta sangre que es tu sangre, y esta herida que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita, de mi hablar en protesta, cuando tu planta lo pise, y que tu mesa se dulce, con el vino de tu viña. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Abóndame como mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Sentencia tendrá razón, en el juicio brillará tu rectitud.
Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Señor, salva a Israel por una salvación perpetua.
Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. San Pablo a los Efesios, no salga de su boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes, y no provoquen más al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron marcados para el día de la redención. Destierren de entre ustedes todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sean por el contrario bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como también Dios los ha perdonado en Cristo. Y redimido a su pueblo.
Adoremos a Cristo que salvó al mundo con su cruz y supliquémosle diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acreciente en nosotros la fe que tú mismo nos has dado, que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, nos desatienda nuestras plegarias, de la necesidad y de todo peligro. Igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a nuestra celebración eucarística a los pies de Santa María de Guadalupe, nuestra buena Madre. Ofrecemos esta Eucaristía, como todos los días a esta hora, a las 9 de la mañana, por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica de Guadalupe y del Cabildo. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes que han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra buena Madre, sin olvidarnos del Santo Padre, el Papa Francisco, que ya está casi terminando este viaje apostólico en este nuestro continente, que haya fruto abundante
en todos sus mensajes que Él ha venido dando en todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Tampoco nos olvidemos de aquellos hermanos nuestros musulmanes que más de 700 personas han muerto en este accidente allá en el centro de culto religioso de estos hermanos nuestros, para que el Señor los consuele a ellos, les dé el descanso eterno y a sus familias, pues les dé la fortaleza. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. También, hermanos, no nos olvidemos de que mañana se cumple un año de esta desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Pidamos por sus familias, pidamos por ellos y pues que pronto, por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, se esclarezca esta situación tan difícil en nuestro país. Oremos. Señor Dios, cuya misericordia es incalculable e infinito el tesoro de tu bondad, aumenta benigno la fe del pueblo a ti consagrado, para que todos comprendan con verdadera claridad con cuánto amor fueron creados, con qué sangre redimidos y con qué espíritu reengendrados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ageo. El día 21 del séptimo mes del año segundo del reinado de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: Diles a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que antes tenía? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿Acaso no es muy poca cosa a sus ojos? Pues bien, ánimo Zorobabel, ánimo Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, ánimo pueblo entero, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, conforme a la alianza que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Mi espíritu estará con ustedes, no teman.
Esto dice el Señor de los ejércitos: dentro de poco tiempo conmoveré el cielo y la tierra, el mar y los continentes. Conmoveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas de todas las naciones y llenaré de gloria este templo. Mía es la plata y mío es el oro. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero, y este sitio daré yo paz, dice el Señor de los ejércitos. Palabra de Dios. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Defiéndeme, Señor, hazme justicia contra un pueblo malvado. Del hombre tramposo y traicionero, ponme a salvo. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Si tú eres de verdad mi Dios refugio, porque me has rechazado, porque tengo que andar tan afligido, viendo cómo me oprime el adversario. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Que ellos se conviertan en mi hijo y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
Un día que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Es la pregunta que Jesús hace a sus discípulos en el Evangelio que acabamos de escuchar. Y por tanto, hermanas y hermanos, preguntémonos nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Que somos sus discípulos. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Para ti? ¿Para usted? Porque el nombre de Jesús ha servido para justificar fanatismos, guerras, discriminaciones, hasta para quemar herejes y asustar a los niños para que se porten bien. Su nombre y sus palabras han justificado estructuras absurdas de poder en el campo civil y religioso. La fragilidad de Jesús se nota hasta en la posibilidad de manipularlo, porque la tentación de manipulación brota, creo yo, inconscientemente. Y por supuesto, a lo largo de la historia han existido personas astutas que a Jesús lo acomodan a sus intereses, y así juego al ventrílocuo con Jesús, le hago decir lo que yo creo o lo que me conviene. Y así vivo tranquilo, sin remordimientos, sin mayores exigencias. Puedo convertir a Jesús en lo que yo quiera, en líder guerrillero que aplaste a todos los ricos burgueses de este mundo, o en un capitalista neoliberal que con corbata y sonrisa amables dice tantas cosas. En el resignador. ¿Puedo convertir a Jesús en el resignador de los pobres, prometiéndoles un cielo después de esta vida, si se resignan a llevar sin queja alguna aquí en esta tierra la cruz que les tocó? Es más, ¿puedo proyectar en Jesús la imagen de un policía, de un juez, de un fanático por las devociones, o dibujarlo como un Superman milagroso, que lo podemos utilizar en los momentos difíciles o de peligro? O un Jesús pacifista, defensor de las ballenas o de los perros, con una palomita en la mano, sofocando todas las indignaciones de dignidades humanas violentadas y tantas cosas más.
Todo esto, hermanas y hermanos, nos lleva a pensar que si cada quien nos preguntamos, ¿quién es Jesús para mí? Vamos a elegir para nosotros lo que más nos conviene, dependiendo del humor, del deseo, o de la disposición, o del estado de ánimo pues, que tenga. Cualquier impresión, incluso la más banal, es subjetiva, porque cada uno ve las cosas de forma diferente. Y esto es válido también para las cuestiones religiosas. Cada uno ve a Cristo Jesús a su propio modo. Pero cuando Cristo Jesús aparece como Él es realmente, tiene lugar el cambio, la conversión de vida en el ser humano. Y por eso, con frecuencia las personas temen cambiar. Prefieren tener la idea de Cristo Jesús que más les conviene. Pero quien busca a Dios, encontrará a Dios en los demás, como Jesús nos enseñó, porque todos somos imagen de Dios e hijos del Padre. Ahora, hermanos, pensemos nosotros, por la providencia amorosa del Padre Celestial, Santa María de Guadalupe nos ha traído y nos ha dicho quién es Jesús, el verdaderísimo Dios por quien se vive, y nos sigue pidiendo que hagamos lo que su Hijo nos pide. Y la pregunta sigue abierta: ¿quién es Jesús para usted, para ti, para mí, para mi familia? ¿Es Jesús un amuleto para la buena suerte? ¿Una hada madrina para que se me aparezca al instante y me dé lo que yo le pido? ¿O un calmante para cualquier tipo de dolor? ¿O Jesús es quien le da sentido a toda mi vida? Porque cuando Jesús le ha dado sentido a la vida de una persona, esta persona cambia radicalmente. Ahí tenemos el testimonio de grandes santos en toda la historia de la Iglesia, grandes apóstoles y misioneros evangelizadores en el mundo. Tenemos ahí nada más para fijarnos un poquito en los mensajes del Santo Padre, el Papa Francisco. Y vemos el testimonio de innumerables mártires a lo largo de los siglos, porque cambió su vida. Y así lo descubrimos en todos ellos, en toda la historia de la era cristiana. Todos ellos nos siguen diciendo quién ha sido Jesús para ellos. Y otra vez repito, sigue la pregunta en el aire: ¿quién es Jesús para mí? ¿Para usted? ¿Para ti? ¿Para mi familia? ¿Alguien que ha transformado mi vida? ¿Quién es Jesús para este pueblo de México que se dice católico, guadalupano, el gran porcentaje de todos los habitantes de este país? Decimos que somos su discípulo, somos sus discípulos. ¿Qué ha pasado en la vida de todos nosotros como cristianos en este país? Cada uno tiene la respuesta. Conscientemente, meditemos, reflexionemos en este momento ante nuestra Madre Santísima y con Jesús al momento de recibirlo en la comunión. ¿Qué le respondo yo, usted, tú?
Presentemos, hermanas y hermanos, confiadamente nuestras peticiones a Dios, nuestro Padre Todopoderoso, respondiendo a cada petición, diciendo, escúchanos, Padre. Para que el Señor conceda a su Iglesia un vigor constante, oremos. Escúchanos, Padre. Para que conceda la paz y la prosperidad a los pueblos, oremos. Escúchanos, Padre. Para que auxilie a los pobres y desvalidos, oremos. Escúchanos, Padre. Para que se acuerde de las familias atribuladas de nuestra comunidad, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Espíritu Santo nos enseñe a hacer hoy lo que es agradable a los ojos del Señor. Oremos. Escúchanos, Padre. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las oraciones que te hemos dirigido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos pan y vino.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en el sacramento de la redención, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, para que por la eficacia de este sacrificio, poniendo siempre nuestra confianza en Cristo, lleguemos a la vida eterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Te proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gloria in Caritate.
donde hay caridad, vive el eterno amor, ahí Dios está. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, bebamos confiadamente en la fuente de la misericordia y nos mostremos más y más misericordiosos con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos buenos días.